En abril tenemos un show de tango nuevamente. Después en mayo tenemos un concierto con música en alemán, que se enmarca aparte dentro del ciclo, dentro de los festejos del aniversario de la Sociedad de Canto Harmony, que es el 10 de mayo. Después tenemos Mari Salzman, que ya es una invitada frecuente del ciclo, en esta oportunidad con Luciano Invirker, que es su primo, que van a armar un... El ex Luna Negra, así lo conocemos a Luciano. Después, bueno, el coro va a volver a tener una participación en el ciclo este año. Después Diego Martínez, Alexander Reolón, y como cierre del año, un concierto lírico de fin de año. Qué bueno. Ya que nombraste el coro, ajeno a este ciclo cultural, van a presentar en abril aquí en San Carlos Centro la Misa Criolla. Sí, el 7 de abril, domingo 7 de abril, luego de la misa, al finalizar la misa, a las 20:30 más o menos, vamos a hacer un concierto de Pascua, donde la primera parte van a ser obras sacras, donde va a haber obras solistas, coro reducido, el coro también va a cantar, y después la segunda parte de la Misa Criolla, que hemos cantado en el concierto navideño el año pasado, la volvemos a hacer ahora porque, bueno, es una linda obra y la gente que no fue lo pide. Así que lo vamos a hacer en la capilla San Carlos Borromeo. Bueno, organiza en este caso el gobierno de San Carlos Centro. Así que, como siempre, es entrada libre y gratuita. Bien, ahora sí vamos a hablar con Eugenia, te damos la bienvenida. Contanos en qué consiste este espectáculo que vas a presentar, Eugenia. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad de Canto por todo el apoyo. Siempre es hermoso cantar en los lugares a donde uno creció. Y la institución formó parte de mi familia durante toda la vida. Entonces, bueno, agradecerles a ellos por todo el apoyo. El show va a estar dividido en dos partes. Así lo armamos y me ayudó mucho ese. La primera parte vamos a interpretar canciones del folclore nuestro y algunos tangos melódicos. Y la segunda parte es toda una innovación en mí, porque siempre canté mucho folclore y hace poco tiempo que estoy cantando música melódica romántica y con invitados también, Alexandra y Leo Arnold. Ellos van a estar acompañándome, Leo con la guitarra y Ale cantando algunas canciones conmigo. Bien. Y bueno, obviamente ese en el piano. Euge, contale a la gente cuál es tu estilo, el que te caracterizó siempre. Yo en realidad... Y un poco tu trayectoria, porque estuviste participando en varias propuestas y te ha ido muy bien siempre. Yo en realidad, como que la música nunca puedo ocupar el 100% del tiempo con la música. Entonces es como que... Siempre está pendiente. Siempre queda como pendiente y este año es como que decidí enfocarme más. Yo venía de un proyecto musical que, bueno, no pudo seguir por problemas personales. Entonces, bueno, al empezar sola de nuevo, también es como es una parte que tengo que proyectar para el futuro. Por eso, bueno, trayectoria en realidad no hay mucha. Sí toda la vida de cantar, porque es lo que amo hacer, pero trayectoria en realidad no hay demasiado. Pero vos eres muy chiquita con todo. Sí, muy chica, pero desde casa. ¿Pero cómo se llamaba el grupo que habían tocado en la fiesta? Bueno, de Canto Joven. Canto Joven. Sí, Canto, sí, Joven. Canto Joven. Eran todos éramos de acá, Marcos Puz, Esteban Loretán. Los chicos Ramonda. Sí, Javi Ramonda. Pero, bueno, fueron eso fue varios años. Esa fue presentación oficial, ¿no? Sí, yo siempre canté en el coro de la municipalidad. Después del coro de la municipalidad pasé al coro Harmony. Y de ahí es como que me fui abriendo, diríamos, a otras cosas. Y lo último que hice fue mucho folclore, tango. Estuve cantando mucho en Santa Fe con una reconocida cantante de tango, Grisel Tenuta, para sus shows. Pero bueno, siempre dentro de eso, melódico, romántico, folclore, tango, no más de ahí. Bien. La propuesta es el próximo viernes 22, entonces, ¿a partir de qué hora? De las 21 horas. De las 21 horas, a ganos de las entradas. Bueno, las entradas ya están a la venta. En todas los flyers de promoción del evento están los números de teléfono para poder comprarlas. Así que estamos a disposición para el que quiera acompañarnos.